amigotes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft 2. Bueno, pues hoy tenemos a dos superjugadores. Esta vez tenemos un Protoss y un Zer, que en la parte superior derecha tenemos a Nip. Y en la parte inferior izquierda tenemos a El Acer, amigos. Bueno, tíos, tengo cosas que contaros hoy, como siempre. Y hoy os voy a pedir un favor. Y además os voy a pedir un favor diario, me refiero, que os lo voy a ir diciendo en cada vídeo casi. Es que tíos, he pensado ya directamente. Necesito tener 2000 seguidores en Mixer. Quiero hacer una prueba con esa, con esa plataforma de streaming, de directos. Y para hacer la prueba necesito 2000 seguidores. Aquí en mi canal de YouTube somos casi 16.000, creo, o por ahí. Así que nada, tío, yo voy a hacer directos en Mixer durante un tiempecito. Pero nada, también en YouTube, o sea, no es que vaya a dejar nada. Pero, sí que me gustaría, porque es que con la plataforma de Mixer podéis apoyar mi canal económicamente sin poner ni un duro, tíos. Sin pagar nada realmente, sin que os cueste dinero. Entonces creo que eso es una forma muy interesante de que me podéis ayudar, porque muchos sé que queréis, pero es que no podéis. Y nada, pues simplemente os pido que me sigáis en Mixer. Os pondré en la descripción, en los comentarios, os pondré mi canal de Mixer. ¿Vale? Mola bastante, por cierto, ¿eh? O sea, está bastante bien. Porque conforme me vais viendo, vais subiendo de experiencia, vais subiendo de niveles, os van dando cosas. Y esas cosas que os dan, pues las podéis invertir en mi canal o en cualquier otro. Y cada cierto número, pues, equivale a dinero, ¿no? Así que bueno, yo os lo digo para que lo sepáis. Chicotes, mientras la partida avanza, tenemos minuto 2. Y es que están jugando los dos jugadores estándar con Adepta, y no sé si va a hacer... A ver, vamos a ver qué es con qué es lo que va a abrir el jugador Protoss. Starport, seguramente, efectivamente, tenemos Starport en producción para Nip, mientras que para el jugador naranjito, para el jugador rojo, estamos viendo cómo va a poner su tercera base. Está consiguiendo... Bueno. Minuto 2.42, tercera base para el jugador Zer. Estamos viendo cómo Serral está haciendo que la tercera base se ponga un poquito más tarde. Cómo aguanta jugando con tres bases durante muchísimo tiempo, sin la obsesión por la expansión. Qué guay. Bueno, pues Fénix es la respuesta ahora mismo del jugador azul, que se va a llevar ese super amo sin ningún problema. Tenemos la Adepta, que va a hacer un poquito de scout con su habilidad especial. Va a ver exactamente cuántos trabajadores hay por aquí, es muy importante saber eso. Aunque bueno, siempre he pensado que una de las maneras de engañar al Protoss es cuando sabes que te viene la Adepta, quitar los trabajadores, esconderlos, para que piense que no tienes obreros en la natural y se piense que se te viene un all-in, él tenga que actuar en consecuencia y uff, podría ser, ¿eh? Podría ser. No sé si colaría tampoco mucho, depende, también, no sé. Pero bueno. Bueno, aquí tenemos directamente el Fénix, es lo que estaba esperando directamente, llevarse este superamo que estaba abocado a la muerte más absoluta. Y nada, tíos, dentro de poco se acerca la guerra de comunidades, por cierto, también. De hecho, si puedo, la voy a retransmitir también en Mixer. ¿Vale? Aunque bueno, tengo que hablar primero con Jim Rising, que sé que ha tenido Mixer durante mucho tiempo. Y nada, y quiero ver un poco. Bueno, tenemos un Oracle y un Fénix. Un Oracle y un Fénix. Vamos a ver si consigue hacer algo de daño. Solamente hay una espora. Fijaros, la espora se pone aquí, donde la está poniendo el láser. Lo digo porque hay gente que la pone fuera. No, tíos, ponerla centrada, por Dios. Ponerla centrada, tíos. Bueno, mucho cuidado que ahí tenemos... No, no va a conseguir hacer absolutamente nada. Mira que lo intenta Nip, está siendo muy activo. Pero últimamente los Zer son capaces de defenderse. Por cierto, esta salida a Oracle y Fénix va a ser un poquitito mejor cuando pongan el nerf a la reina de un puntito menos de rango. Un poquito menos de rango
Y esto será un poquito más efectivo, pero bueno, muy poco más. O sea, tampoco nos volvamos locos. Bueno, pues tenemos en el minuto 5-10, tercera del jugador Protostorm, un segundo Oracle. Y la cuestión es jugar más o menos. A ver, tenemos Consejo Crepuscular, tenemos la Forja. Vale. Dios, lo he dicho, tíos. Más o menos está la cosa bien. Ayer dimos. Es que quiero deciros eso porque creo que os puede interesar también a muchos de vosotros. Estamos preparando un montón de torneos para hacer aquí en la comunidad. ¿Vale? El próximo sábado, creo que es 9, día 9, hacemos un torneo de bronces y platas. Bronces y platas. Entonces, claro, los bronces y los platas tienen un problema, y es que normalmente son gente que está empezando en general en todo, no solo en StarCraft 2, sino no tienen Discord, es difícil contactar con ellos y tal. Entonces, bueno, yo no quiero ser muy pesado, pero lo voy a ser. Eso, que si podéis, si queréis jugar, si sois bronces o platas, pues bueno, estáis invitadísimos. Como veis, aquí hay un Super Wall. Fijaros que bien lo ha hecho aquí el láser. No sé cómo. ¿Por qué ha decidido esto? Pero bueno, lo ha decidido. Aquí tenemos mientras tanto los dos oracles intentando hacer algo de daño. Está snipeando algún obrero. Le da un poquito de visión. Tenemos los Prestelin. Están jugando muy tranquilos realmente. Esta salida de adeptas y oracles, pues, le da bastante control al jugador Protoss al principio. Y bueno, estamos viendo las tres bases de Nib con centinelas. Estamos viendo también los archivos templarios para ese tier 3 con tormentas. Y esto pinta bien, tíos. Esto pinta bien. Anoche hicimos un directo en el que vosotros estabais conmigo hablando directamente. O sea, hicimos un pit mode y éramos 10. Entonces, esas cosas las quiero repetir un poco para animaros a jugar también, a los que tengáis un poquito de vergüenza. Además, ojito al room buy que tenemos aquí. Prisma de distorsión con Arconte ya cargadito. Veremos si consigue hacer algo de daño o no. Fijaros que el Zerg ya va por su cuarta base. Tenemos 85 obreros y 66. 66 obreros son las tres bases llenas. Vale, así que el Protoss ya no está haciendo más obreros. Quiere tener tres bases. Ojito que esos Zerling van a morir en terribles sufrimientos. O sea, no sé muy bien por qué los ha vendido, pero aquí tenemos los vanes. Ya sabemos por qué los ha vendido. Se ha llevado solamente 6, ¿eh? Solamente 6. Pensaba que iba a ser peor, pero no. Vamos a ver un poquito de café. Mientras tanto, fijaros que tenemos por aquí el engage principal. Vale, pues un montón de hidras es la respuesta ahora mismo. Hidras, algunas cucas, algunos links. Tenemos un montón de vanes. Las mejores están al 1-1. Vale, está clara ya la estrategia de ambos jugadores. Fijaros que el jugador Protoss está haciendo fana carga Arconte con tormenta. Seguramente dentro de poco veremos. Fijaros, aquí la tenemos, minuto 8.45. No tiene... tiene aquí los High Templar, pero ahora mismo es un momento crítico, amigos, porque justamente va a atacar, me parece, que el Zerg. Y no tiene las Storm. Tiene que darle velocidad a esta tormenta, la tormenta sionica, porque si no le da velocidad, Puede. Vale, que no pueda defenderse del ataque. Vienen un montón de vanes. Oh, mamá, se va a llevar la tecnología. Se va a llevar la tecnología de la tormenta. Si se lleva la tormenta, puede ser horrible. Ojito que está explotando absolutamente todo. Mientras tanto, fijas, viene por detrás el ejército Protoss a intentar defenderse. Como snipea la tormenta, podría tener un grandísimo problema. Pero no lo está consiguiendo snipear. O no está tomando esa decisión el jugador Zerg, que se acaba de colar aquí con unos cuantos links. Tenemos aquí unos cuantos vanes, fijaros, en la trampa de Stasis. Los centinelas van a ser muy importantes. Ojito que los está intentando encerrar, fijaros qué bien. Y aún así, aunque los tiene... Fijaros el daño, dos centinelas. Oh, mamá, se ha llevado ahí muchísimo gas del Protoss. Y ya tiene las Storm igualmente el Protoss. Mientras que la quinta base del Zerg ya está aquí arriba, tíos. Ya ha subido.
Bueno, aquí tenemos directamente. Fijaros, tormentas contra hidras, perfectamente. Vamos a ver la eficiencia de las tormentas. Lo bueno es que las hidras están muy bien puestas. Caen las tormentas, pero no son suficientes, yo creo, para parar. Fijaros cómo poco a poco las tira Nip, consciente de que las necesita todas. Y esto es GG, tíos. Ha tirado muy buenas cuatro tormentas. Volver al juego, muy, muy buenas cuatro tormentas. Buenísimas. Vamos a hacer una foto de esto, por cierto, porque me gusta bastante. Mira, esta batalla ha sido una batalla. Luego dicen que una tormenta ya Dios vio. Pero fijaros como la respuesta es que no, tíos. Un momentito. El fotógrafo Bond está haciendo arte ahora mismo. Vale, chicotes, pues nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Lo dicho, tíos. A ver si conseguimos llegar a 2000 seguidores en Mixer. Creo que va a ser una tarea difícil. Va a ser una tarea difícil, porque no es como YouTube y como tal, que es fácil de verlo todo y demás. Pero bueno, yo confío en vosotros, sinceramente, confío en vosotros. No os cuesta nada, si no tenéis cuenta, crear una, la verdad, es que no cuesta nada. Y me vais a ver en un montón de juegos y StarCraft 2 ahí también, así que nada, tíos. Bueno, fuerza y honor a todos, amigotes, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.